creo que sí, es un desafío muy grande. Quiero ser prudente en términos de ver primero con qué recursos contamos, cómo se encuentra en este momento la Defensoría, y hay muchísimas ideas, mucho trabajo para refuncionalizar, tratar de recuperar el mandato constitucional que tiene una Defensoría General, que es precisamente tratar de acompañar y ayudar a los sectores que tienen más dificultad de acceso a la justicia. Doctor, ¿pudo interiorizarse sobre el trabajo que venía realizando la doctora María Inés Díez? ¿Cuál es la impronta que usted busca darle? No, respecto al trabajo anterior, así liminarmente, muy, muy por encima, pero yo lo que decía justamente anteriormente es tratar de reorientar todo lo que son los recursos, el sentido y los esfuerzos de la Defensoría Pública, de la Defensoría General, a lo que es el mandato de la defensa pública que impone la Constitución de la provincia, que es poner al servicio de los sectores que más dificultad tienen de acceso al sistema a la Defensoría General. Y estar más cerca de la gente. Exactamente, y fortalecer los sectores que tienen más contacto directo y reciben la mayor demanda de contención y acompañamiento, y precisamente el asesoramiento en lo que se refiere a la asistencia jurídica. Y con ese objetivo, buscando llegar justamente a los más necesitados y a cada rincón, ¿cómo se puede hacer para estar en cada punto de la provincia? Bueno, la Defensoría tiene sedes, delegaciones en el interior, en muchos lugares de la provincia. Vamos a ir poco a poco, precisamente hoy es el primer día de Asunción, vamos a ir poco a poco tomando conocimiento del estado de la situación en las que están las Defensorías del Interior justamente, pero el paradigma, la matriz va a ser la misma. Doctor, estuvo poco tiempo, pero ¿qué balance hace del tiempo en la Secretaría de Justicia? Y también se habló con el gobernador de un posible reemplazante, ¿o estuvo dialogando al respecto? No, respecto del reemplazante todavía no hay una situación definida. Me voy muy contento, muy satisfecho con el trabajo en la Secretaría de Justicia, porque más allá de haber sido muy poco tiempo, 2 meses, pero se han hecho muchísimas cosas y me llevo una satisfacción muy grande, no solo por lo que yo pude hacer, sino por lo que también la respuesta que tuve del personal de la Secretaría de Justicia. ¿Algo que le gustaría destacar? ¿Alguna cuenta pendiente también? ¿En la Secretaría de Justicia? Uh-huh. Sí, varios proyectos de ley, iniciativa legislativa para proponer, que no he alcanzado con el tiempo para elevarla, pero igualmente son deudas que las puedo tranquilamente trabajar y avanzar desde la Defensoría General. Doctor, ¿crees que hace falta reforzar las Defensorías de Violencia de Género con los casos que están habiendo, que son cada vez más? Sí, ese es uno de los objetivos precisamente, en cuanto a darle una mayor dinámica y reforzar esos sectores, no solo en cuanto a contención de la víctima, sino también a dotar de mayor infraestructura a lo que es la intervención en el proceso de las víctimas, ya sea mediante la intervención en los juzgados de violencia, en los juzgados de familia, pero especialmente en los juzgados donde se tratan las cuestiones penales, con la posibilidad de que la víctima tenga la posibilidad de integrarse al proceso y tener una suficiente intervención y participación y un apoyo jurídico suficiente. Porque hay muchas mujeres que dicen que les cuesta acceder muchas veces a un abogado cuando sufren violencia de género. Vamos, que es lo que estaría fallando, ¿no? Vamos a intentar de que eso no ocurra más. La dotación de personas. Doctor, la última, ¿qué significa este nuevo desafío en su carrera? Y es un desafío bastante atrapante, a mí me entusiasma muchísimo, porque son objetivos que uno en la vida va avanzando y buscando diferentes desafíos. Para mí es un desafío que espero y tengo la tranquilidad de poder lograrlo. Tratar de aportar a que el servicio de justicia brinde y dé las respuestas que la sociedad está esperando del mismo.